Carne picada, que he pillado pues esta, que tiene el logo que es un perro, no sé por qué, pero bueno. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué marcha lleváis? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer lasaña, lasaña de puta madre. Lasaña. Una mezcla de receta entre el pirata. Tremenda lasaña de Garfield. Y Pino. Hacemos una lasaña, alegría. Que sepas que si no sale bien, la mitad de la responsabilidad es tuya, pirata. No te lo crees ni tú. Mira, placas para lasaña. ¡Placa, placa! Queso mozzarella. Pimientos. Carne picada, que tiene el logo que es un perro. ¡No! ¡No! No sé por qué, pero bueno, estaba barata. Me ha costado solo un euro el bote este, que eso se lo doy a mi perro. Joder, pero los perros comen comida de personas también. Esa comida para perros está en la web de Mercadona. Que no es de perro. Se ve muy bien, pone que es de ternera. Es verdad, pone adultos. Y yo soy adulto. Más o menos. Perros adultos, coño. Sí, hombre, ahora hay perros adultos y perros colegiales. Tomate, eso bien. Y aquí sí que me lié. En vez de leche para la bechamel, pillé horchata. Pero yo creo que... leche horchata. Leche normal, aquella que sale de la vaca. La horchata sí que fue fallo mío. Es que iba con prisa. Pero la horchata es para la bechamel. Ese. ¡Vamos al lío! Que viene mi marido. Vamos a partir ya cosas. ¿Que no? ¡Que no, Lisa! ¡Que no! ¡Ah! Se me clava algo. Perdonad que os dé la espalda y el culo. La primera vez que pido perdón por darle el culo a alguien. Hay que partirlo. Recordad, grumetillos, cortarlo siempre por la parte de dentro. ¿Hacia este lado? No, hacia el otro, ¿no? Para que así no se os resbale el cuchillo, os cortéis y os tenga que implantar un garfio. Aprende y diviértete con el pirata. Eso es comida para perros. Que no, que estaba en la misma estantería que las salchichas. Estaba con las hamburguesas. Anden la comida para perros nada más entrar. ¿Ves? Pues entonces no fue nada más entrar, porque la pillé donde están las carnes. La comida de lata te la compro, pero el ketchup. El pirata decía tomate en el vídeo. Tomate triturado. Pues eso. ¿Y el ketchup qué es? Tomates enteros. Es que joder. Cebolla, que te va a crecer la nariz. Se viene drama. Se viene dramón. Cortecicos por aquí. Hostia, ahora sí que... uy, no llores, ya volverá. Pero si lloro por eso, por si vuelve. Porque al final lo que se busca es el amor. En una olla vamos a poner un chorro de aceite. Un chorro de aceite de oliva, dice. ¡Ay, va, qué chorrazo! Buah, mucha verdura, ¿eh? Come verduras, déjate de tonterías. Pongo la mitad y así podré poner el tomate aquí. Tonterías. A bechamel no sé cuánto tarda, porque en el vídeo dice... pasados 19 días y 500 noches, ya tendremos nuestra bechamel lista. Pero no dice cuánto tiempo, de verdad. Es un desastre. Una cucharada de harina y aceite y la cocinas hasta que esté integrada. Como yo del Instituto de Integrado. Huele un poco raro. No huele un poco raro, aquí. Al final, ¿qué pasa con lo de perro? Que no hay nada de perro, hostia. ¿Os habéis puesto de acuerdo todos? Para. Mándenle la etiqueta. Ternera, hígado, verduras, sin colorantes, sin conservantes. Perfecto, está bien. Y el logo me mola. A echar la carne. Buah. Perfecto. Le vamos a ir añadiendo leche poco a poco y sin dejar de remover. Bueno, leche. Quien dice leche dice horchata, ¿vale? Ah, pues va pillando forma un poco. La carne ya está hecha. ¿Vienen a ayudarme a resolver mi problema con el ketchup? Vamos con el tomate de primera calidad. Bueno, voy a tardar la vida en vaciar esto. Joder. Buah. 10.000 años más tarde. Ya, podrían hacer la abertura más grande. Si saben que la gente hace lasañas con esto... vale. Y luego dicen que cocinar en Twitch es complicado. Está tirado, ¿has visto? Y le añadimos sal. Un poquito de sal. Y azúcar a partes iguales. El ketchup ya no necesita azúcar. No nos lo vamos a jugar. ¿Cuántos sobres? Bueno, yo le echo 4 o 5 de azúcar y aparte de azúcar. Yo qué sé, nadie decía nada. Tenía que bajar el fuego. Vale, vale. Esto dije que lo iba a limpiar y... pues no se ha dado el caso, ¿vale? Te pones la placa en agua caliente así. O sea, son 3 entonces. 3, siempre 3. Nos hemos pulido otro rollo, tío, es increíble. Con el rollo de papel de cocina, vas a uno por día. Sí, sí, es una pasada. Patrocinado por el Amazonas. ¿Qué has hecho con la carne de perro? Joder, con lo de la carne de perro, ¿eh? A ver, pero ¿en qué planeta es carne de perro esto? ¿Cais? ¿Qué es cais? ¿Qué está en portugués? Bienvenidos a este video tutorial de cómo compor como Joaquín Sabine. ¡Uf! Y seguimos removiendo. Igual no cuaja porque es horchata. ¿Vos dir? Aquí no pone nada de especial bechamel. No iba ni a hacer la bechamel, porque en el vídeo del Pino decía: si no queréis hacer la bechamel, no la hagáis. Y digo, oh, joder. Si no sabéis hacer la bechamel, no la hacéis. Yo quiero, yo querer quiero, ¿vale? Estoy haciendo lo que puedo, estoy haciendo lo mejor posible. Esto empieza a parecer boloñesa. Va todo de puta madre. Está viendo a mi abuela y dice que eres un desastre. ¿Le dan ganas de cogerme los mofletes o no? Eso es lo que me importa. Vamos a montar esto ya, hostia. Montage. Primero tomate, eso me acuerdo. Ahora sí que están blanditas. Pasta, vamos. Vale, y un cachito aquí, por eso he puesto 4. Perfecto, carne y pasta. Más carne, de momento bien, ¿eh? Iremos echando queso también, va. ¿Cuánto queso? Infinito queso. ¡Toneladas de queso! ¡Uy, la bechamel!
No, la bechamel está bien, ¿eh? Se había engrumecido un poco, pero me va a faltar una capa, he calculado mal. Aunque no sean matemáticas demasiado avanzadas, son una pendiente resbaladiza. No pasa nada, está bien calculado. ¿En serio le has echado carne de perro? No, se la he echado en broma. Vale, y ahora iré a otra capa, más carne. Igual me he pasado un poco de carne. Ya mogollón. Con la poca bechamel que hay, no te creas, ¿eh? No te creas. Que es que esto es pequeñito. Oye, 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 parece una lasaña, tío. This is Spanish lasagne. Es que lleva más carne que su puta madre. Ahora queso y a gratinar. Yo que sé, en plan 10 minutos o menos, al horno. ¿Lo has hecho con comida para perro? Pino decía que había que dejar que se enfriara. Lasaña, más descansa y mejor. Mañana, mucho mejor. Pero no podemos estar aquí un día para que se enfríe. Así que yo me la comeré en su estado óptimo esta noche o mañana. Vale, esto ya está, tío. Vale, de puta madre. Sí, señor. No me tiene pinta de lasaña. Oh, qué pinta. Bueno, tampoco. Coño, da el pego. Por lo menos se reconoce el plato. Buen provecho, chicos. Ah. Vale. Buen apetito. Suscríbete para que no le quiten la comida otra vez. ¡Wow! Sí, 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 esto frío no vale nada. Voy a darle caña. Basta. No voy a mentir, no voy a decir que es la mejor lasaña que he probado nunca. Y huele aquí un poco a comida de perro. Pero es una lasaña, oye. Lo que no me ha pegado mucho, a ver que la vuelvo a probar. ¿Qué tal el toque de chufa? ¿Qué era leche? ¿Que estáis más tontos o lo creéis todo? O sea, ¿cómo voy a hacer una lasaña con horchata? ¿Creéis que estoy loco? Está buena, pero lo tengo súper claro. El pimiento verde no me pega nada. No, no me mola nada como queda aquí. Igual cuando se enfríe pasa más desapercibido o algo, pero... Es un súper error. O sea, no me gusta, no está malo. Pero es como que desentona un montón. Súper error. Pero me la estoy comiendo. Have you tried the lasagna? It's my favorite. Está buena. Quitando el componente, o sea, emotivo de que la he hecho yo, a lo mejor un 7, un 6, 6, 7... No es un plato para entrar más de chef. Me sobra el pimiento. He probado un trozo que no llevaba y estaba mejor. Oye, esto cuando se enfríe tiene que mejorar seguro. Tiene pinta de lasaña, ¿eh? Otro pedazo, ¿eh? O sea, he fijado lo caliente que me puedo comer todo. No me dejes con la duda, era ketchup. Que va, tampoco era ketchup. No estoy tan gilipollas.